¿Qué tal, amigos? Un gusto recibirte acá en el gran programa de trenes de la Argentina. Hoy vamos a ver una segunda parte de las locomotoras General Motor 319 de las 1900 denominadas por la operadora Renfe. Argentina las adquiere en los años 90 y las pone en servicio, corrieron con trenes Targo a Mar del Plata, hoy están en servicios regionales o suburbanos de la línea Sarmiento, Merlo Lobos, y también en trenes de media y larga distancia están cumpliendo algunos servicios, sobre todo en la zona de Córdoba. A donde quiero saludar a todos mis amigos de Córdoba, ahí, a Lucho González y a Rodolfo, especialmente un gran saludo porque fue protagonista de la primera parte y de esta segunda parte, mostrando en detalle esta locomotora. Estas que tuvieron distintas subseries, 200, 300, 400, se reinventaron a sí mismas, como yo digo, ¿no? Entre ellas las retales, ¿no? De retazos, de parte de las primeras series para hacer un modelo más evolucionado. Casi bueno, espero que este programa del día de hoy te guste. Acá están las redes sociales por donde espero que me sigas, sobre todo en YouTube. Suscríbete al canal. Y bueno, vamos a verlo aquí en Tu Tren. Meriñaki, ¿qué es? Decir Meriñaki que viene de la vieja, de la antigua época de las mujeres con pollera, con campana alta, se llevó a lo que era la locomotora, el Meriñaki. Las antiguas máquinas, las de a vapor, que podemos ver, un ejemplo, en la película Volver al Futuro, vemos un Meriñaki que va hacia adelante y da todo, pues es como un armazón de pollera. ¿Qué es lo que se lleva el Meriñaki? Es la parte más dura de lo que es la locomotora. En la punta tenemos una quilla. Lo bueno que tendríamos que tener en la quilla de todo Meriñaki es que la quilla nos tendría que ir abriendo caminos, sacando obstáculos del medio de la vía. Si bien es peligroso, porque si agarramos algo que podemos romper, lo va, de por sí ya rompe todo. Pero, primeramente la quilla es lo que nos iría liberando camino en la vía para que no nos vaya a ocasionar algún daño o descarrilo de lo que es la locomotora. Después vemos los elementos de choque y enganche, ¿no? Después tenemos ambos paragolpe, cadena y gancho de tracción. Gancho de tracción y después las mangas. Mangas, ¿no? Y todo el componente. Exactamente. Estos son los areneros. Arena bien fina. La válvula de los areneros, la arena cae por gravedad y es inyectada a través de la presión de aire y enviada a la banda de rodamiento y al hongo del riel, ¿sí? Para darle adherencia a la rueda cuando empieza a patinar. Suspensión primaria se le llama porque estos resortes son los primeros en absorber los golpes de la vía. La suspensión secundaria ya nos estaría dando lo que es el confort a lo que es la carrocería y ambas cabinas, cabina 1 y cabina 2. Capacidad 4.500 litros. Esto tiene una autonomía de ralentí de 20 litros hora.
cajas de batería. Es una máquina de 75 volts de corriente continua. Tanque de agua. Pero este es más pequeño, para que se te tanque de agua. Nos pedían, por la época de pandemia, nos pedían los conductores que querían tener agua para poder lavarse la mano, poder lavarse la cara, y le pusimos un... Esto es un adicional que le hacemos nosotros para darle confort a la locomotora. Y tenemos los depósitos de aire principales de la locomotora. Podemos ver motor de tracción, podemos ver los cables de los motores de tracción, ¿sí? El eje está compuesto por corona y piñón. El piñón está ubicado en el motor de tracción, la corona está ubicada en el par montado, en el eje conjuntamente con la rueda, y por supuesto tiene que tener cojinetes que son lubricados. Los cojinetes tiene una mecha de felpa que acciona por capilación. El aceite está abajo, el aceite sube por capilación a través de la mecha y va lubricando el eje del par montado. Y el resto del otro bogie es asimétrico con respecto al bogie número 1. El pasillo es bastante generoso, ¿eh? Bastante. Sí, pero te la debo, ¿eh? Ahora con estos calores que hacen 40 grados. Ah, bueno. En estos pasillos está haciendo 50, 55 grados. Sí, la gota comienza acá y termina en el talón la gota. Eso está clarísimo. Pero hay otras máquinas que son así tipo caja que son peor, ¿eh? Que son bastante ajustados. Y ¿no? Tenemos la CKD, que son las locomotoras chinas, que también, si bien el motor es más chico y más comprimido, pero también. No levanta tanta temperatura como levantan estos fierros. Claro. Acá tenemos varias cosas interesantes. Acá tenemos varias cosas. El corazón de nuestra locomotora, que es el regulador Walbar. El regulador Walbar que nos mantiene, es el control de la locomotora. Nos controla la inyección, nos controla la presión de aceite del diésel, nos controla que los sopladores RUT no se nos vaya a quedar sin lubricación. También nos controla, si se queda sin lubricación, a través del regulador Walbar me detiene para que no se dañe absolutamente ningún componente. Tanque de expansión de líquido refrigerante. Ajá. Y sí. Esto se puede testear, ¿no? Dentro nivel. Forma de tester también, ¿no? Tenemos diésel parado, o diésel en marcha. Sí. Nosotros, como un auto, no tiene que faltar agua, porque es el principal agente para que no refrigere el aceite y no refrigere los componentes del diésel. Regulador de carga, muy importante, ¿no? Acá también tenemos. Regulador de carga, exactamente, gobernado por el regulador Walbar, ¿sí? Donde nosotros le vamos a pedir más o menos inyección a través del regulador de carga. Exacto. Y tenemos también la llave de cebado y arranque, ¿no? Sí, llave de cebado y arranque, que ahora vamos a hacer una puesta en marcha. ¿En este caso tiene burro de arranque o el generador principal se comporta como motor? Tiene dos burros de arranque. Ah, tiene dos burros. Dos burros. Ah, okay. Tiene dos motores de arranque, dicho correctamente. Correctamente, sí. Dispositivos de seguridad, ¿sí? Baja presión de agua. Exactamente, baja presión de agua. O presión positiva de cárter. Claro. ¿Qué es la presión positiva de cárter? Que los gases no se me escapen para el lado del cárter, no genere en el cárter una cierta presión, ¿sí? Y podamos llegar a tener inconvenientes en todo lo que es el cigüeñal, bancada y biela. Entonces, tenemos un dispositivo fusible,
que nos salta y nos manda detención del 10. Bien. Después tenemos el sobre revoluciones, ¿no? Cuando pasa un 10% a 900, ¿no? Es la máxima. La máxima a 900 vueltas y de mínima a 320. Muy bien, y por acá suplimos agua, ¿no? Por acá cargamos agua, correcto. Bueno, excelente. Ahí tenés también un termómetro, ¿no? Un termómetro de lo que es el sistema de agua. Recordemos que nosotros, más allá de que nos refrigera lo que son las culatas y los cilindros, también nos refrigera los caños de escape. Es perfecto. O sea, esto es todo el sistema de escape, ¿eh? Que va a la chimenea ya. Todo el sistema de escape tiene dos salidas de escape. Muy interesante, sí, el sistema que tiene. Mm-hmm. Bueno, falta que la bomba de agua está por ahí en el medio, ¿no? El aceite en el medio y las de agua. Estas son las bombas de agua, dos bombas de agua, claro. ¿Sí? Y bombas de aceite. Una bomba de alta y una bomba de baja de aceite. Espectacular. Todo movido con el eje de cigüeñal, esto, ¿no? Todo movido a través de del cigüeñal y a través de sus dispositivos. Vendría a ser su volante que nos va engranando los diferentes componentes que necesitamos que la locomotora vaya girando. Perfecto. Tenemos un enfriador de aceite. Ah, el enfriador de aceite. De aceite de motor es este, ¿no? De aceite del diésel, exactamente. Se refrigera con agua, tiene una serpentina. Adentro el aceite está por fuera y en la serpentina no estaría circulando el agua. Serpentina de cobre con aletas y es lo que va a hacer bajar la temperatura del aceite del diésel. Muy bien, seguimos a otra sala. La sala de refrigeración. Bueno. Como podemos ver, tenemos dos motores eléctricos. Sí. ¿Sí? Que se van accionando, depende de la temperatura. Tenemos los dos no se accionan juntos, se accionan de a uno, depende de la temperatura. A medida que vaya subiendo la temperatura, se acciona ambos ventiladores de velocidad mínima a velocidad máxima. Estos son de alterna, ¿no? Estos motores pueden ser. Son 220, sí, correcto. Corriente alterna. Corriente alterna. Porque el AC1 y el AC2 puede ser que estén obligados, ¿no? Claro. Sí, eso lo tenemos. Justamente teníamos un problema en una de las locomotoras que se nos fundió los fusibles. Ajá. Y le tuvimos que cambiarlo. Y tenemos las presiones de refrigeración que actúan conjuntamente con la activación de los ventiladores. Claro. Cuando se acciona los ventiladores, se abren las presiones de forma neumática. Neumática, así está el cilindro. Para que ingrese el aire de afuera hacia adentro. Y el aire es expulsado. Sí. Todo esto trabaja con los termostatos, ¿no? El TA, el TB, el TS. El TA, el TB. Sí, que están calibrados unos 76. El TA, el TB y el TS. El TS, que es el de encargado de las persianas. Claro. Bien, y me decías de la resistencia, me interesaba. La resistencia que... El freno dinámico. ¿El freno dinámico? ¿Esa dónde está? Está en el techo. En la otra punta. Ah, en la otra punta. Sí. Bueno, o sea que claro, esto todo lo que es refrigeración de agua. Digamos. Todo es la sala de refrigeración. Claro. De acá ya estamos en otra cabina. Es exactamente igual, es igual a la otra, ¿no? Pero en esta cabina tenemos lo que es el sistema neumático. Ah. ¿Sí? Okay. En la otra cabina tenemos el sistema eléctrico. Todo el panel eléctrico y acá tenemos el neumático. En este tenemos lo que es el sistema. Sí, neumático. No. Electroneumático. Para ser más exactamente, electroneumático. Arenero, el TDS, pero acá no sé cómo se llamará, ¿no? PBL. Los PBL, los racks de los PBL. Okay. Válvulas relé, válvulas de paso, válvulas Charmin, controladora para poner la máquina en tándem o conductora. ¿Sí? Después los diferentes relés, podemos ver que todo funciona con aire, ¿sí? Ya sean las bocinas, nos van a comandar una electroválvula, ya sean los areneros. ¿Qué son los areneros? Los areneros son dispositivos ubicados en los extremos de la rueda, ¿sí? ¿Sí? Que un depósito contiene arena y a través de una válvula, cuando la rueda quiera patinar sobre la vía, ya sea por falta de adherencia, ya sea por agua, cuando hay tormenta, cuando hay lluvia y el pasto está largo, el pasto se acuesta sobre la vía, sí, falta de adherencia. Claro. Entonces, ¿cómo funcionaría el sistema? El sistema funciona por diferencia de potencial. Es el motor de tracción. Exactamente, diferencia de potencial en el motor eléctrico de tracción. Claro. Al patinar la rueda, el motor
se escapa en amperes. Claro. Eso lo detecta un relé, que hay diferencia de amperes entre uno y otro motor. Ese le manda una señal al sistema de patinaje, que se llama sistema de patinaje. Sí. El sistema de patinaje le manda la orden al relé para que, después lo vemos abajo en la puntera, podemos ver cómo actúa la válvula y nos inyecta arena en la punta de la rueda. Perfecto. Claro, para que se genere en la rueda la arena caería en el hongo de del riel. Claro. En el momento que gira la rueda, detecta que está seco, que hay adherencia, y dejaría de patinar. Claro, y comienza la tracción normal del eje. Muy bien. Realizamos estudios y diseños de proyectos ferroviarios. Contáctame y ten a la mano el mejor servicio de asesoría y consultoría en ingeniería ferroviaria. Hasta la vista. Bueno, hacemos una puesta en marcha. Primero verificamos que mis dispositivos estén todos en sus lugares. ¿Sí? Que ninguno me vaya a decir no podés poner en marcha. Una llave cuchilla. Accionamos. La térmica que nos van a ir habilitando los diferentes componentes para la puesta en marcha. Bueno. Vamos. Ya tengo unos vasovisores que me va a indicar cuando el circuito se encuentre completamente, el circuito de combustible se encuentre presurizado. Presurizado es que en todas las bombas inyectoras ya tenga presencia de gas. Para el otro sector acciono ambos motores de arranque conjuntamente con un cebado. Voy a hacer la puesta en marcha. Ahí vamos. Hacia adelante, aflojo. Ahí sale suavecito. Allá no tenemos el
el cambio de hecho. Si no pasa el cambio, no caemos. No, hasta antes del cruce, no lo voy a pasar del cruce. Siempre con las medidas de seguridad. Toca bocina, siempre toca bocina. Para avisar que nos movemos. Bien, y ahí estamos. ¿Eh? Ahora lo dejo aplicado al independiente. No, aflojo ahí. Ahí está aplicado. Ahí está aplicado. Ahí lo dejo en 2 kilos. ¿No? O sea, recubre automáticamente. Sí. Perfecto. Bueno, divina, la verdad que un placer probar esto, moverla, a ver cómo reacciona. Bueno, Rodolfo, me ha gustado. Rodolfo, un fenómeno, nos ha, la verdad que ha acompañado con una muy buena instrucción de esta locomotora. Contanos un poco la diferencia entre las series que tienen acá en Córdoba, ¿no? Porque ustedes tienen más de una serie. ¿Serie o modelo? Modelo, más de 319, ¿no? Tenés la 200. Y no, lo que es la serie 200 y la serie 300 que tenemos, lo que es mecánicamente el sistema de tracción, el sistema de bogie, el sistema de los motores de tracción, es exactamente lo mismo. Lo que varía entre la serie 200 y la serie 300 es el sistema de freno. Algunos son PBL3, otros son PBL2. PBL3 es un poquito más moderno que el PBL2. Lo que es la aplicación de freno, todo porque esto es freno neumático, necesitamos aire, es que sea más rápido el sistema de aplicación, que tenga menos demora en carga de aire, que para poder poner locomotores en tándem sea más directo, no tenga tanta vuelta. Es la única diferencia entre el PBL2 y PBL3, la modernización, nada más. Motor de tracción, hay una serie que cambia, ¿no? Del D77 al D29, puede ser, pero no sé si acá se da eso. No, en la 319, en los modelos que tenemos nosotros, en la serie 200 y 300, el motor de tracción es el D77 y sigue siendo. Todo el mismo. Sigue siendo. ¿Y el diésel? El diésel varía en lo que es en la serie el 645 o el 567 del viejo, ¿no? El 567. Varía lo que es la altura del pistón, la cantidad de aro, la puesta a punto, también varía. Mínimas cosas, pero varía entre uno y otro modo, entre uno y otro modelo. La potencia sigue siendo la misma, lo único que cambia son los diferentes componentes. Bueno, espectacular. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno. La verdad es un gusto conocerte, ante todo. Gracias. Y porque, nada, el conocimiento que compartís es muy interesante para todos, ¿no? Me gusta. Hace 16 años que estoy. Me gusta la mecánica, me gustan los fierros, me gusta cuando una locomotora sale, me gusta cuando un tren sale. Es un gusto ver salir una locomotora, ver salir una formación, escucharla sonar o verla en un cruce. Me fascina. Y bueno, acá estamos siempre para al servicio de, en este caso, al servicio de los pasajeros y al servicio de nuestro fierro. ¿Ah? Muchas gracias, espectacular. Esta serie 200. Es igual. Es igual. Amigos, espero que te haya gustado el programa del día de hoy. De mi parte nada más, saludo a toda la gente de Trenes Argentinos, muchas gracias, especialmente a la gente de Córdoba que nos recibió muy bien ahí de Córdoba Mitre, muchísimas gracias, a Marcelo, Rodolfo, un fenómeno como nos mostró la máquina. Y bueno, nos vemos una semana por aquí por la pantalla del Garage TV en Tu Tren.